Bienvenidos, caballeros de la Alianza, a Pixel Fox. Hoy presentaremos otra guía de misiones de WoW Classic. Esta primera misión se llama El Sigilo Verde, y es la misión que te va a llevar con tu maestro de clase, quien te va a enseñar las habilidades requeridas para ser un fantástico druida. Para esto, tendremos que haber terminado previamente la misión de El Equilibrio de la Naturaleza. Es en donde masacras pequeños animalitos. Y te vamos a dejar el video de esa misión en la tarjeta y en la descripción del video. Y para la misión de hoy, nos va a acompañar el druida de confianza, Hortensio. ¿Saluda, Hortensio? Saludos. Toda esta misión comienza en Teldrassil. Para ser específico, en la sección de Cañada Umbría, seleccionado aquí en el mapa. Y tienes que ubicar el NPC llamado el Conservador Italaine, ¿ok? Este sujeto con nombre muy extraño es quien te va a dar la misión. Se ubica aquí en el mapa, ¿ok? Para ser más específico en esta escena, podemos ver que allá está el mega arbolote y aquí está el NPC. Cuando hablas con él, te va a decir que el instructor de druidas llamado Mardant, ¿qué nombre más extraño tienen los druidas? Quiere hablar contigo porque al parecer, pues bueno, eres un buen druida y quiere que te unas a sus filas. Así que te va a dar algo llamado el Sigilo Verde, que no es más que una piedra que trae un mensaje. De hecho, tú tienes la opción de abrir la piedra, suena extraño. Cuando lo abres te va a mandar el mensaje de que está súper contento de que te unas a las líneas de los druidas. Pues realmente solo los elfos pueden ser druidas, así que pues qué chido que hayan druidas, ¿no? Y ahora tienes la misión de ir a hablar con él, porque obviamente él no se va a mover de su lugar para que él es el maestro. Tú tienes que ir al salón de clase y tienes que escalar este arbolote que está aquí. Mira el árbol, ve el árbol. Si te pones a pensar que tienes que ir con él cada vez que quieras tener nuevas habilidades, te das cuenta que subir druida no es tan rápido como parece. Tienes que subir y bajar esa cosa. Pero bueno, supongamos que es muy buen ejercicio. Subes todo este árbol a través de este camino que estamos viendo en pantalla y llegarás a este salón, que bueno, no es hasta arriba del árbol, es como a la mitad, ¿no? El camino medio. Entras y vas a ver al instructor de cazadores a la derecha y a la izquierda está él, tu instructor, con quien vas a hablar y te va a decir algo como: oye, yo te voy a instruir y voy a ser el intérprete de los designios del espíritu y los secretos del sueño esmeralda. Muy padre el lore y todo eso. Y bien, ya pues hablas, completas la misión, recibes 0 monedas. Si eres de nivel 1 consigues 40 puntos de experiencia y lo máximo que puedes recibir ya de nivel alto es 10. Que pues es un poco triste, nadie debería venir aquí ya siendo mayor de nivel 10. Y vas a conseguir reputación de Darnassus. Y ya, eso realmente sería todo. Esta es una misión que está recomendado de nivel 1 a nivel 6, siendo el nivel 4 el más recomendado, que de hecho es el nivel que es más probable que obtengas cuando llegues aquí. Y ya, básicamente esa es la primera misión de druida. Sé que no hay mucha variedad y de hecho no te abre nuevas misiones, es muy extraño, pero oye, está fantástico, ¿no? Ya ahora has cumplido este pequeño primer paso hacia el mundo del druidismo, entonces está chido. Y bien, eso ha sido todo. Puedes despedirte, Hortensio. Nos vemos en un próximo video de misiones de clase. Hasta luego. Buen viaje.